to sin. Either way, I heard you split up with him. Apparently she should get over her flaws. Well, get over mine and I'll get over yours. Don't wanna hear about your broken heart. Everybody says that good things never last. I ask you very nicely to keep me in the know. You want a bit of space, but I won't let it go. Hola chicos y chicas. Queridos simios, queridas simios, homínidos todos, Rocky, todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. ¿Por qué no te pones aquí conmigo? ¿Cuándo has querido tú que me ponga a tu lado? ¿Siempre? No. ¿Cómo que no? No. Sí, me tienes azorado. No. Azorado, me siento seguro. Y no salta el copyright. Ven, Ronnie. Es que estoy peludo. ¿Estás siempre? Peludo. Tú siempre estás peludo. Sí, ay, es que no sé. Estoy sentado en una silla que está rota. No está rota, está. Es que hay que tapizarla, Ro. Ah. La estoy tapizando con el culo. La estás. Sellando el tapizado con el culo. Sí. Sí. Bueno chicos y chicas, pues... queridos simios, queridas simias, bienvenidos todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro sacrosanto hogar con toda nuestra mini deidad inherente en el ser humano, y el que no es el ser humano, pero que es mejor que el ser humano, mi Pasqui. Hola Pasqui. Me está mordiendo el culo. Pasqui, no te muerdas el culo. Pasquito. Es que se le gusta. No te muerdas el culete. Como tiene alergia y le pica el culo. Se pone a morderse. No es que vaya a llover, es que le pica porque tiene alergia. Sí. Entonces, se pone degustándose el culo. Que ya sea. Preferiblemente a altas horas de la madrugada. Sí. Sí. Es un gamberro, es para despertarnos nada más, es un gamberro. Sí. Pero bueno. Bueno, a lo que yo quería decir hoy, aprovechamos para ir a buscar el paquete de abón. ¿Y qué pasa? Que esta vez lo mandé a recoger al correo el correo que hay en Hipercor de Siete Palmas. Y me llevo una grata sorpresa porque, chicos y chicas, vamos a redoble de tambores. ¡Sephora ha llegado a Gran Canaria! ¡Aeta madre! Sí, hay un stand grande en la zona de... ¿Y dónde están? Un stand es una tienda de expositores. Ah. ¿Venden expositores? No, venden maquillaje. Sephora vende maquillaje. Tienda de maquillaje, no de expositores. Tiene expositores, no que vendan expositores. Como todas las tiendas, ¿no? Mira, porque no te vas a vacilar parque, ¿eh? Pues bajando por, cuando ya nos íbamos a ir, bajando por la escalera mecánica hasta lo que es el ir a recoger el coche, pues digo, conchale, allí hay un cartel que pone Sephora. Y dice Ro, ¿quieres ir a mirar? Digo, pues venga, subimos otra vez la escalera mecánica y fuimos a mirar. Y resulta que hay, que han traído, aparte de las cosas que son de marca Sephora, también han traído cosas de Urban Decay, de Kat Von D, de Benefit, de Too Faced. También vi paletas de Huda Beauty. De Anastasia también había. Y no, de la que no vi, bueno, no... No, en donde yo estuve mirando, no sé si hay de Jeffree Star, pero seguramente que sí, seguramente habrá, porque es una de las marcas que vende Sephora, así que... Ellos pues, Sephora vendiendo ese tipo de cosas. Claro, ¿has visto cuánto vale la paleta?
Bueno, pues... Le va muy bien el nombre a la... Pues quería deciros eso, que Sephora tiene un stand grande en lo que es el... No sé si en el Corte Inglés de Mesa y López lo tendrá, pero en el Corte Inglés de Siete Palmas, que es donde está el Hipercor, justo fue... O sea, el Hipercor está al fondo, pero el stand está justo donde están los... donde está la perfumería y cosmética justo delante del Hipercor. Y bueno, pues para mí me gustó mucho que ese tipo de marcas esté, o sea, que haya ya por fin aquí una tienda física, porque claro, con eso de anteriormente, como no había tienda física, había que pedirlo a lo que es la península o etc, todo ese tipo de maquillaje, y pues aparte del gasto de envío, corrías el riesgo de que te lo parara aduana. La aduana, que es tan simpática. Hola, señores de las aduanas. Sí. Un beso muy fuerte, cariños. Customer officer. Los queremos. ¿No te ha parecido raro que sepa cómo se llama en inglés los señores de las aduanas? Sons of... no. Customer officer. ¿Sí? Vale. Me había equivocado de palabra. Pues a mí me... La verdad es que me ha hecho mucha ilusión que por fin tengamos ese stand aquí y no tengamos que, por ejemplo... los labiales de Kat Von D o etc. Las paletas de Anastasia, las paletas de Zoeva, las paletas de Huda Beauty, que también están. Las paletas de Pedro Guerra. Las de Urban Decay también están. La de Jasper Star no la vi, pero seguramente tenía que estar en alguno de las stands que están allí en exposición. ¿Quieres que te mande al parque a vacilar o algo? ¿Otra vez? ¿Encanta? Claro, ya te mandé al parque antes a vacilar. No, te mando otra vez. Me mandaste al parque a buscar dinosaurios. ¡Sí! Eso te iba a decir, que te iba a mandar por el río a buscarme algún que otro dinosaurio o algún que otro, alguna que otra caja de premio. Sí, es que estamos jugando al... No, estás jugando. Al videojuego ese que hay para móviles de dinosaurio, que se llama... Jurassic World Alive. Entonces, estamos por ahí cazando dinosaurios, cajas con premios. Bueno, yo se los caso a ella. No, hay veces que no me los caza. Hay veces que los caso yo. Bueno, que les recojo el ADN yo. Y también os quería enseñar... la postal que me llegó de que me envió mi compañera Mari Gallega, miren qué chula es súper bonita, tiene estos lacitos tan chulos, las estrellas con las perlitas en medio y las líneas que están colgadas como si estuvieran como si fuera el árbol, yo lo veo como si esto fuera lo verde fuera el árbol de Navidad. Y lo que es la línea y las estrellas fuera, como que están colgadas las estrellas del árbol de Navidad. El árbol de Navidad. Y aquí pone For Christmas, For Mass, que es pues... Xmas. Que es Christmas. Christmas. Y vamos a leerle un poquito lo que tiene dentro. Dice, es un placer tenerte en mi vida, amiga virtual, muac. Hola Faina, te deseo de todo corazón que este año nuevo que acabamos de comenzar sea maravilloso, que venga cargado de muchas cosas bonitas, mucha salud, mucho amor y mucho dinerito. Bueno, que venga cargadito de cosas, sea lo que sea. Ay, está bonito. Sí, es muy bonito. La verdad que pues por eso. Es muy bonito que pues eso, que te envíen postales hechas a mano, porque esta postal está hecha a mano,
y que te pongan cosas tan bonitas dentro y pues eso. Los buenos deseos siempre son muy bien recibidos. Sí. Y que Mari es una... Uy, perdón. La voz. Que te meñulga. No, sí. Es una buena compi y si no la conocéis, ella es de... ella su canal se llama Mujeres Desesperadas, ella es Mari Gallega y que si no conocéis su canal, os recomiendo que os paséis por su canal porque hace cosas muy chulas, tiene para Navidad hizo algunas manualidades muy chulas y también tiene hauls. O sea, haul de ropa, también algún que otro haul de compras de alimentación y yo me divierto mucho con sus vídeos porque me gusta cómo es como persona y como compañera y bueno, pues que desde aquí le mandamos muchos besos y abrazos con mucho cariño. Besazos, guapísima. Y espero que te pongas mejor del constipado. Con estos tiempos que hay últimamente, pues es normal estar constipada. De hecho, incluso aquí está haciendo más frío que de costumbre. Así que, incluso aquí en Canarias, está haciendo ahí un fresquillo importante. Un fresquillo importante, sí. Sí, entre eso luego y la dirás carina, que por, dirás que por qué no me afecto. Para que no te dé frío en la cara. Claro, para... Uy, qué fuerte me parece. ¿No te afeitas? Ni te cortas el pelo para no tener frío en la cara ni en la cabeza. Qué fuerte me parece. El que lo quiera coger, que lo coja. Sí. Bueno, chicos y chicas, por ahora nos despedimos, pero volvemos muy pronto. No lloréis porque nos vamos, llorad porque volveremos. Ya lo rompiste, Ron. No, ya yo lo no. Rompiste. Yo no. Ya lo rompiste. Fue el jamón. Fue el jamón lo rompió. Hola, chicos y chicas. Otra vez de nuevo. Sí. Sí, tengo la misma ropa que en el vídeo de hablando de Sephora y esto. Pero es que aproveché para hacer los dos vídeos en el mismo momento, así que, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues os voy a enseñar lo que vino de Avon en esta campaña, que esta creo que era la campaña 10 y 11, creo recordar. Ronnie es un goloso y se va a comer un trozo de chocolate. No, lo hago para darte envidia. Me va a dar envidia, miren, me va a dar envidia, qué fuerte me parece. Ronnie, qué fuerte me parece. Qué rico. Vamos ahí abriendo, mientras nos comemos el chocolate. Para empezar tenemos el folleto de la campaña 2. Que sale una llavalilla ahí muy guapa y unos perfumes muy bonitos en la portada. Habrá que echarles un pienso. Roque está jugando. Esto es para el programa de imágenes para distribuidora. Estoy viendo las cosas que me gustan. Aquí, sí, el rocío de almohada. No lo digas, no spoiler. Aquí, revistas actual para distribuidora. Y aquí tenemos la campaña 13, que viene con estos labiales tan bonitos en la portada, que son de la moda holográfica, dice. Únete a la última moda holográfica. Sí, porque ya lo que es en la paleta esta de iluminadores... Esto no se parece a lo que te compraste por el este, ¿eh? ¿Te refieres a la brocha? Sí. Se da un parecido, pero a lo de sirena. Las tonalidades de colores son las mismas. Sí, pero el mío es el de sirena. Sí, se parece. Ay, mira qué bonito.
verde. Bonitos los labiales. Tan bonitos los labiales. Y dice, llévate dos por $10.90. Pues mira, también. Está curioso, está curioso. It's good. Y tenemos, pues, tenemos aquí cuatro. Sí. Cuatro catálogos de la campaña 13. A ver, vamos a empezar. Aquí tenemos este labial, que es un lipstick metallic. Es de color trendy, ¿a vos? No, no hables al estilo... ¿Eh? No es lipstick metallic, es metallic... A ver, ¿cómo es? Metallic lipstick. Sí. Que tú, como bien sabes, el adjetivo va antes. El adjetivo va antes, sí. Y tiene una protección de rayos UVA del 15. ¡Jesús, del 15! ¡Del 15! ¡Del 15! Pues os voy a enseñar, porque este lo pedí para mí. Y os voy a enseñar cómo es el tono, porque este sí lo pedí para mí. Es así el empaque. ¿Y empaque te lo pediste? ¡Jesús, qué cosa más linda, Dios mío! A ver, vamos a... O sea, ella se lo compra para desperdiciarlo echándoselo en el... No, es para... echar en la mano. Además, este me lo compré porque me lo quiero poner para la orla mía. Es la orla, es la orla. Sí. De que salta el copyright. Sí. Pues el labial, por aquí lo tenemos, a ver. Por aquí tenemos... Ay. Tres rocíos de almohada. Uno es para la hermana de Ro y estos dos son para nosotros. Oy. Lo que echaba yo de menos este rocío de almohada. Que como se nos había acabado, estábamos echando flip de estos de... No es lo mismo. De que son para... Son colonias refrescantes de aromas, pero que no es lo mismo. Que esta, por cierto, es mía también. Esta la pedí yo para mí. Los rocíos de almohada. Si tenéis... O sea, la... que básicamente si casi algún... todo el pedido de esta vez es para nosotros. No. No, solo dos o tres cosas nada más. El resto es... A ver, me estás diciendo, esto es nuestro, estas dos son nuestras, esto es nuestro. Sí, y solo queda una pintura de uñas que es... Espérate. Oye, si yo también monto una empresa, que me compren mis propios empleados. Era el... El... Estoy buscando el que me queda, que es una pintura de uñas. Tiene que ser esto. Futuris. La pintura de uñas Futuris. Porque es que me la quiero poner para mi orla. Porque es que la otra vez se la vi que es la orla había... de orlarse. Miren qué cosa más bonita. Me la quiero poner para mi orla. Tanto en lo que son las uñas de los pies como en la de los manos. Miren, qué tono más bonito, Dios mío. Se puede ser más bonito este tono. ¿La va a probar conmigo? No, que se gasta. Como la calle. Bueno, que lo que les iba a decir es que si tienen la oportunidad de... Si conocen a alguna distribuidora o tienen la oportunidad, por así decirlo, de comprar el rocío de almohada, se los recomiendo muchísimo, porque nosotros no los echamos en la almohada antes de dormir, un ratito antes de dormir, y duerme uno y, y tiene tiene camomila y lavanda, y no sé, pero a mí me relaja mucho a la hora de dormir echar esto en la almohada, además que huele súper bien. Después este spray refrescante con aroma. Es de manzana y... Perdón, es que no dormí muy bien porque me desperté gracias a mi querido hijo. Sí, que esto se estaba desnudando el culo. A ver, vamos a ponérselo aquí a ropa que él huela. ¿Qué te parece? O sea, está muy bien.
Pero ya cuando me remojan las narices con esto, no sé. Pero huele a manzana. Ya está muy rico, pero... Huele refrescante. Si tú me exprimes una... Si me echas jugo de manzana o zumo de manzana en los agujeros de las narices, pues tendré la misma reacción. Claro. Bueno, pues aquí tenemos... estas muestras de body lotion, de esta este encanto esta división para amor mí. encanto y después tenemos la otra que también es de encanto. También es una muestra de body lotion que también es encanto. Esta es de... A ver, encanto. Pues yo iba por enseñarles lo que eran las muestras. Tenemos las lociones corporales. Estas son de la variedad Encanto. Y esta es, por ejemplo, se llama Fascinating. Yo y mi inglés todavía no le hemos cogido el truquillo de todo. Ahí vamos. Y son 5 muestrillas de la loción corporal Encanto, de la azul, que es Fascinating. Y esta es Irresistible. 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 Es que todavía mi pronunciación no está muy lograda del todo. Con el tiempo se logrará, ¿verdad que sí? Pues aprobó 3 de los 4 exámenes que le hicieron. Sí. Y el último no lo aprobó, pero la profesora le dijo que ella lo saca perfectamente. Sí. El único que no tuve suerte fue porque fue el listening. Y fue porque el solo lo ponen 2 veces, el audio, ese en concreto. Y la muchacha que estaba deletreando, lo dijo tan rápido que se me fue. Entonces, y pero, tuvo 4 altos, tampoco que suspendieras con un 0. No, un 4 alto. En los demás 6, 7 y 8. Sí, en el speaking era un 6.5. En el reading un 8, que es compresión lectora, y en el de writing un 7.4, que tenía que hablar sobre mi mejor amigo y yo pues elegí a Ro, a quien iba a elegir, ¿no? Luego se inventó todo lo que puso, pero por lo menos la cuestión. Araceli dice que se vale mentir. Y yo no mentí en muchas de las cosas que puse. Dijo que era guapo, alto, varonil, inteligente. Dije que habías terminado el ciclo superior, pero que quería seguir estudiando. que esa soy yo. Que adoro hacer parapente. Ah, ¿quieres hacer parapente? Que sé, no, puestos a decir chorrar. No, yo no puse que te gustaba el parapente, sino el tenis y el pádel. Ah, sí. Y que te gustó. Ahora me llamo Carmelo Ro. Sí. A Carmelo no le gusta el tenis, pero sí le gusta el pádel. Por eso. Que es el pádel de tus sobrinos. Claro, Cristina y Asier, por supuesto. Bueno, vamos a seguir. El golpecillo al final fue la ambulancia que vino a recoger a una vecina para llevarlo al médico. Y nos bloqueó la puerta de entrada de casa. Simpáticos. Y luego resulta que pasan cosas que no deberían de pasar. Pero bueno, fíjate, eso es para otro vídeo. Bueno, qué bonito mi tono de... esmalte de uñas Futuris. Esmalte... no, hoy es miércoles. Hoy es Wednesday. Ah, ¿es que como dice que es martes? Porque el lunes fue Monday. Ayer el fue Tuesday. Cada vez están etiquetando más los días del año, Dios mío. Ayer fue... Blue Tuesday. No, ayer fue Tuesday. Hoy es Wednesday. Tomorrow is...
Thursday. Luego viene Friday. Black. Saturday. A Monday. Monday es el lunes. Sunday. Mira, no es suficientemente corto el fin de semana como para que le quites un día. ¡No! Me pasó del sábado al lunes, la leche. Sí. ¡No! Sí. Sí. Déjame. Bueno, aquí tenemos unas muestrecillas. Unas muestrecillas que son de la Colombia. Rob, que irá a mirar, vamos a verlo. Algo irá a mirar. ¿Qué haces? ¿No dices que muestrecillas? Vale. ¿La entiendo? Vale. Vale. A ver. No sé si faltarán algunas por ahí. Bueno. Aquí tengo, a ver. 4, 5. Dime, por favor, que esos no son supositorios. No, son muestras de colonia. Son muestras de colonia, a ver, del perfume a... ¿Cuál es el perfume, Dios mío? Déjame que te diga. Porque a mostra yo creo que es... Woda toaletowa. ¿Ya? Woda perfumowana. Yo, me encanta tu... Mira, esto es de mi familia, es made in uretil mistir. Bueno, unas muestrillas de perfumillo para ponerlos en los pedidos de regalillo para que... ¿Esto es de irresistible? De irresistible, pues serán todas irresistibles. No, espera. Esta es... ¿Dónde ves que el... De irresistible. Serán todas de irresistible entonces. Esta es... ¿Cómo ves tú que es de irresistible, Dios mío? De irresistible, tenías que lo poner aquí. Avon individual irresistible. Ah, vale. Serán todas de irresistible, me imagino. ¿Irresistible? Serán todas de irresistible, yo creo. Menos esta que es de irresistible. Irresistible. Menos esta que es de Made in Poland. ¿Made in Poland? No, también es irresistible. Me imagino que serán todas de irresistibles. Sí. Bueno, pues aquí tenemos. Aquí tenemos estos spray corporales. Este es de la colonia del perfume Pur Blanca. Y esta es de Incandescence. La oferta estaba las dos. A 5.50 y cada una trae 100 mililitros. Que me las pidieron para una compi del curro de mi hermano. Aquí hay otra muestrilla, ¿no? O sea, serán 10 entonces. Vale. Pero esta no es de irresistible, ¿no? Esta es de irresistible. Todas son de irresistible. Aquí tenemos. Este de la marca Color de la marca Avon, por supuesto, de la variedad Color Trend. Este Color trendy. Eyeliner trendy topic. Este eyeliner que es tipo lápiz de ojo, que es en el tono negro, black. Y después aquí tenemos otro que es en el tono Violet, que también es de la misma variedad. Oh, las cajas se me resisten un poco. Así es el Violet, aunque
porque más que violeta parece como una especie de azul, o yo lo veo una especie de azul, no sé. No sé cómo se estará viendo, nos pusimos aquí en el patio, porque como el patio, desde que pusimos planchas nuevas, se ve mucho más clarecino. Dabute. Ay, Ro. Después tenemos este gel de ducha que es de canela y son cranberry, son los arándanos rojos, Ro. Sí, ¿no? En paz descanse. ¿Eh? ¡Ah! Y yo, la pobre mujer. Sí. Pues son de canela y arándano rojo. Y ahí viene el Ye. ¡Buena, Ye! Aquí también nos pidieron de la categoría Bon True. A Bon True Colors. Gracias por todo. Julie Newman. ¿No? ¿A ti no te gusta esta cantante? No, a mí Bonnie Tyler no me gusta, nunca me ha gustado. ¿A qué no? No. A ver, conchale, Ro, ábreme aquí, que la caja a mí se me... Bueno, en lo que Ro abre la caja, aquí tenemos esta body loción que es también de canela y arándanos rojos. Las cajas se me resisten a mí, pero... mi niño, por Dios. Por aquí, por ahí hay una mosca, por ahora mismo mi hijo, este es el tono Cherry Jubilee. O Jabilee, no sé. Jabilee. No sé si es Jubilee o Jabilee. Jabilee. Araceli dice que si no saben pronunciar algo, nos metamos en el papel del guiri que tiene que ir a terror. Tengo que ir a terror. Que pensemos en cómo lo diría un que intenta hablar español. Y ahí es como no sale la pronunciación exacta. Pues miren qué tono tan chulo. Este lo tenía yo ya y me lo pidieron ahora una de las chicas que... Una de las clientas me lo pidió. A ver, ¿qué más tienen por aquí? Porque tenemos muchas cosas. Tenemos estos tres serums que son para puntas, no, estos son los de con aceite de argán. Pensaba que eran los de punta seca, pero no, estos son los de aceite de argán. Yo he probado tanto este como el que es de aceite de argán y coco y el de punta seca. Y la verdad es que las tres variedades me han gustado bastante y mi pelo ha reaccionado bastante bien cuando me he hecho esos serums. Porque nutren bastante el pelo, porque son como aceititas y nutren bastante el pelo y sobre todo cuando me lo he hecho de medios a punta, pues que las nutre bastante. Pues estaban los tres de oferta a 9,90. Así que me los pidieron y aquí los tenemos. Vale. Después también tenemos esta crema que es... Edge Restore. Sí, es... Firming Hand Cream. Ay, ¿cómo se llama? Hand Cream. Sí, es crema de manos, pero ay, renovadora no, ¿cómo es? Regenerante, eso. Esta crema de mano es regenerante y aparte de que regenera la piel, sobre todo cuando tenemos las manos muy secas y que se nos han agrietado, pues por ejemplo por el frío o lo que sea, pues este tipo de cremas son buenas para regenerar lo que es la suavidad y la sedosidad de las manos y son bastante buenas. Yo he probado alguna de ellas y están bastante bien.
Y después esta otra es de jalea real, también son crema de mano, y es hidratante, tiene hidratación extra, extra para extra, cuando... ¿Extra lo tiene? ¿Extra lo tiene? Sí, para aunque cuando, no para cuando tenemos las manos extremadamente secas, para hidratarlas. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esto es un cuarteto de sombra. ¿Tienes jalea real? Smoldering Blues. Y es así, vamos a ir. Vamos a abrirlo un poquito. Mejor, si es que puede, porque... hay veces que se ponen un poquito pesadillas las cajas. A ver... ¡Oh! Es que lo estaba abriendo mal, yo también soy la referencia. Es así, con estos tonos tan bonitos. En azulado. Me siento seguro. Tiene este tono azul, el blanco y los tonos grises de abajo. Qué malo eres, Ro. ¿Te habían dicho alguna vez que eres un poquito malo? Tú, todos días. ¿Yo? Pero porque yo tengo permiso para eso. Tengo potestad. Me la dieron tus padres en su día. A ver, ¿qué más hay por aquí? Y yo aquí muy tenemos de Mark, que es la categoría, otra de las categorías de, categorías no, otra de las variedades de maquillaje que tenemos. Este es un liquid lips, liquid matte. El tono es Orange You Happy. Orange You Happy. Ay, mierda. Uy, perdón. Eso no se puede decir. Vamos a abrirlo para abajo. Eso. Es como un tono, más que naranja, yo lo veo un tono coral. Que es entre un rojo y una naranja. Y un naranja. Miren qué bonito es. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos otro liquid lip, liquid mate. Yo en inglés. Que okay, ahora yo en inglés. O sea, mi inglés y yo, porque el burro delante para que no sepa antes no puede ser. No. Ahora, mi inglés y yo nos vamos llevando un poquito mejor. Antes no nos llevamos nada. No. De hecho, antes el inglés a mí me aburría porque el inglés que se da en la. En las escuelas públicas, sinceramente, a mí me ha aburrido de toda la vida del Señor soberanamente. ¿Por qué? Porque si tú haces una asignatura que es aburrida, que es solo materia, que no la haces como mínimo con un punto de diversión o con algo diferente, la gente no... Se va a estudiar para aprobar un examen y ya está, se le va a olvidar. Así que... Y así no es como hay que enseñar una asignatura, sinceramente. Este tono es el Rosy Floss. Rosy. A ver, ¿qué más hay por aquí? Aquí tenemos otro liquid lips. Este es de el tono Manatar. El bueno de Duncan. El bueno de Duncan.
bueno de Duca, que le va a hacer las armas a He-Man. He-Man. ¿Eso? ¿Qué y los más bonitos del universo? ¿Qué tono lilacio tan bonito, Dios mío? Cosa linda. Cosa linda, cosa hermosa, cosa divina, cosa bien hecha. Ay, Dios mío. Cosa y antes de que terminemos la review de todo esto, ¿sí? Vamos a haber nombrado dos de las series que han marcado mi vida. Acabamos de nombrar Master del Universo, pues ahora toca la otra. ¿Quién es los Transformers? ¿Dónde están los Transformers? Tú sigue para adelante, que llegará el momento. Aquí tenemos Avon True Colors, que es un... esto es un tratamiento 7 en 1, que es para las uñas. Las cajas se me resisten, pero bueno, vamos a hacer. Aquí tenemos otra de las revistas actuales. Para distribuidora. Aquí la facturilla. Aquí tenemos la facturilla. Ya que estamos aquí, vamos a ir mirando qué día tenemos que hacer el siguiente pedido. No se puede abrir. A ver, siguiente pedido lo haríamos. Yo hago... empezaría el 23. Sí, pero espérate que estoy esperando que abras eso. El siguiente pedido... Pero no se puede abrir, esto no se puede abrir empieza... sin romperla. Sí, se puede, ¿no? Bueno, pues... si metes el dedo así, sí. Bueno, es un... A ver si yo puedo. Y si no, nos quedaremos con las ganas. Yo puedo. Es así, es un tratamiento 7 en 1 que es para fortalecer las uñas, darle brillo. Suavidad, que crezcan con más fortaleza, con más dureza. Y encima tiene un tono súper bonito que ya solo con ese tono se quedarían las uñas así con un aspecto nacarado muy bonito. Man. Bueno, a lo que os iba diciendo, el siguiente pedido empezaría, porque yo hago dos campañas juntas, la campaña 13 empieza el fecha de inicio el 23 de febrero, pues yo la haría, que es un sábado, pues yo la haría el 25-26 de febrero. Vale. Y aquí nos queda este otro Liquid Lips y este Transformer Lipstick, que es de... Transformer. Vale. ¿Ves cómo al final nombramos los dos? Claro. Esto es lo que se pone Optimus Prepa y de fiesta. Este es el tono Flaccid. Pero claro, como tiene la mascarita puesta esa, pues no se le ve. Bueno, en realidad es Flaccid. Flaccid. No, pero es Flaccid. Flashed. Eso se pronuncia flashed. Flashed. Es así. Flushed. Pero es flashed. Y el tono es así de bonito. Es así como un rosa fucsia guapo, guapo. Bonito, bonito. Espérate que tengo que enseñar el último, que es el tu amigo el Transformation. Bueno, tú quédate ahí jugando con las cajas. Este es de la variedad Mark, el Epic Lick, que es Transformer Lipstick, que es para... te echas lo que es el labial normal, en mate o lo que sea, en los labios. Ay, ven aquí Megatron, que te voy a yo poner Decepticon. Te lo echas en los labios y luego te echas esto encima y se te queda un tono así como en tono holográfico. Y así es el... Es así en blanco el tono, que te lo echas encima del labial mate que tengas y se te queda como así tipo holográfico.
y en lo que es el empaque está súper bonito, así en blanco y negro. Romy, niño, si tú quieres yo te guardo un par de cajas, o le digo a Melo que si puede traerme un par de cajas de esas de las que le sobran de los huevos y... ¡No, por favor! Para montarte, para montarte un fuerte ahí fuera o algo. No, por favor. En el cuarto de la tele, o en el solar, deja, para que te pongas a jugar con los... con las que le sobran de los, las que le sobran de los huevos, no, por favor. De los huevos que repone en tienda, Romy. No de los suyos. Qué malo eres, encanto. Para que te montes un fuerte en el solar y te pongas a jugar con las tortugas ninja, los transformers, con los martes del espacio. Sí, yo sé que son masters del universo, pero yo le digo martes del espacio. Masters of the universe. Claro. Y todos los que tienes por ahí. Los dinosaurios que le trajeron los Reyes Magos también. ¿A qué cierro? Ahora llevar la caja al estilo boina o algo. Sí. Bueno, chicos y chicas, por ahora, sintiéndolo mucho, le vamos a tener que ir dejando, pero ya sabéis que... ¡No lleguéis porque nos vamos! ¡Llorad porque volveremos! ¡Mira, prometo a ustedes!